Y la Procuraduría General de la República entregó en La Vega la unidad de atención integral a víctimas de violencia de género. Como parte, dicen ellos, de sus acciones, una de las acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género. El titular de la entidad, Jean Alain Rodríguez, detalló que el espacio contará con un equipo multidisciplinario, comprometido, capacitado y con conocimiento de este problema, cuyo abordaje debe ser integral. Estas nuevas unidades a las que he hecho referencia, que ya van más de 5 que hemos readecuado, porque antes incluso nos sentaban en los mismos espacios, unos al lado de otros, generando provocación. Te incluye todo un personal profesional capacitado para dar esa asistencia. Te incluye el seguimiento, asistencia de una línea nacional, la línea Vida, que antes solamente circulaba en el Distrito Nacional, en un pequeño espacio con un horario limitado. Vida tiene todo el país, 24 horas al día, en lugar de 8 personas, más de 40 personas trabajando con líneas de salto automático que dan una asistencia y un seguimiento al caso. Eso por solo mencionar algunas que ustedes pueden palpar. Dijo también que se aplicarán las medidas de protección a víctimas dispuestas por el Ministerio Público, manteniendo los criterios significados que estructurarán la investigación y persecución de la violencia contra las mujeres.